un aplauso a Juan Gómez. Él es el policía de la escuela, emigró aquí a Boston, Massachusetts, cuando tenía 2 años de edad, lleva 25 años trabajando como policía y 15 años trabajando en las escuelas públicas de Boston. Durante 12, de los 12 años cuenta con, hace 12 años tú ejerces tu práctica privada también como policía. No, tengo 12 años trabajando aquí. En la escuela, ok, aquí está mal la nota, pero entonces tienes 12 años aquí en la escuela. En esta escuela, perfecto. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, estábamos hablando, una de las preguntas, el bullying, ¿cuántos saben quién es el bullying aquí? Todo el mundo sabe, ¿verdad? El bullying, levante la mano. ¿Me podrías describir qué es el bullying? ¿Sabes qué es el bullying? Cuando molestan a alguien por su color de piel o su idioma. ¿Te ha molestado a alguien porque hablas español? ¿Algunas veces? ¿Y qué sientes? ¿Y qué haces? No dices nada. ¿A tus papás les dices? ¿No les dices a tus papás? ¿A tus profesores? No hacen nada a tus profesores. ¿Cómo les dices? Pero no hacen nada. Ah, bueno, pues eso, hay que tomar nota de eso. ¿Cuántas veces tú crees, si pudieras contar, cuántas veces te han molestado por tu idioma? ¿Es por tu idioma? ¿Cuántas veces te han molestado por el idioma? Que tú te puedas recordar. Una vez, pero por otras cosas, muchas veces. Muchas veces. ¿Otras cosas a qué te refieres? Como por ejemplo. Por tu cuerpo. Por tu cuerpo, ¿ok? ¿Podrías decirme alguna cosa que te hayan dicho que te recuerdes? ¿Por tu peso? Ajá, si quieres hacerlo. No, está bien, ok, ¿por qué otra cosa? ¿Alguna otra cosa? Solamente, o sea, por el idioma y por tu peso. Entonces no se lo has dicho a nadie. Bueno, aparte de tu maestra. A mi maestro, pero no, él lo regaña, pero yo sí, y ¿cuánto tiempo tú te sientes mal después que alguien te ha dicho algo? ¿Por cuántas horas o por cuántos días? Toda la clase la molestan, muy bien. ¿Alguien más que haya recibido, que se haya sentido incómodo porque alguien les dijo algo? ¿Tú? ¿Qué te han dicho? Que yo soy enana, que yo soy, no sé, que le hacen bullying por su tamaño. ¿Cuántos años tienes, mi reina? 12. Tiene 12 años. ¿Y cuántas veces te hacen burla al día? Al día de escuela. ¿Cuántas horas tú te sientes mal después de que te dicen eso? ¿Te dura, como sales de aquí, sigues pensando en lo que te dijeron o te olvidas? A veces yo pienso. Ay, mi reina, no coche. Pero tú estás hermosa, chiquita. Bueno, esto es importante porque ven, ellos no lo dicen, no se lo han dicho a sus papás. ¿Ven que sí, por qué es tan importante? Me encanta que podamos tener esta conversación contigo y los demás, porque también a veces uno no se da cuenta que también uno molesta a las personas, ¿verdad? No solamente uno recibe la ofensa, pero a veces uno sin querer ofende a las personas. Y a lo mejor muchos de los niños, lo que les quiero decir a ustedes dos chiquitas
es que a lo mejor muchos de esos niños que las molestan, ellos no saben lo que están haciendo. Lo hacen porque es un patrón que están aprendiendo de otros lados. Entonces, pero el bullying es muy malo. Sí, y de eso vamos a hablar ahorita. ¿Cómo es posible que esta niña y la otra niña no hayan recibido ayuda? ¿Cuál es el mecanismo para ellas poder hablar con alguien? Aquí en la escuela tenemos counselors que pueden hablar con ella. Pues ellos tienen que decirle qué le está pasando para que uno la pueda ayudar. ¿Son los mismos varones o diferentes muchachos todos los días? Los mismos varones. ¿Pero es la misma persona o diferentes personas? A veces, pero hay uno que normalmente lo hace. Sí, hay uno. O sea, hay una persona que es casi, o dos. Ok. So, aquí hemos identificado que hay por ahí algún par de personas que están molestando. Ok. Entonces, las niñas ahora, y también por favor cuéntenselo a sus compañeritas, no se queden con eso guardado. Ustedes pueden hablar, y nadie se va a enterar. Esa es otra cosa. Nadie se va a enterar que ustedes fueron. Ustedes piden una cita, buscan a Zoila o buscan a su consejero, pasan una cita, queremos una cita y todo es confidencial, ¿ok? Tampoco tienen que sentir miedo. Háblame acerca de eso. Sí, eso es verdad lo que está diciendo. Pueden hablar con el consejero, con la maestra, con otros profesores, con la staff aquí de la escuela y le dicen ellos qué es lo que está pasando y nadie dice que fueron ustedes que hablar. Y todo es confidencial, todo es callado y bregamos con lo que están haciendo el bullying ustedes. Porque es una cosa bien seria ahora en Estados Unidos. Eso es otra cosa, las consecuencias, por eso también es importante, las consecuencias a las personas o a los niños que están haciendo bullying puede ser legal, es criminal ahora. Sí, bien criminal ahora mismo, están haciendo ejemplo a quien está haciendo eso. Por eso que estamos tratando de erradicar los hispanos, porque les gustan bromear y jugar mucho y se sobrepasan con la broma. Sí. Es bueno bromear, pero hay un punto donde no, ya cuando se sienten ofendidos. Ustedes también pueden decir, no me ofendas porque me estás incomodando. O sea, tengan ustedes la suficiente fuerza para decir, no me molestes porque te voy a denunciar. Y no les van a volver a molestar. O sea, uno también se puede proteger. Pero es muy importante que sepan que no están solas. Y que chiquita es hermosa y que gordita también, o sea, el gordito, el chiquito, el grandote, eso no significa lo bello, no define la belleza por dentro o por fuera. Lo más importante es que uno esté saludable por dentro y por fuera, por eso tuvimos aquí a los expertos hablándonos de todas estas cosas. Háblame la importancia del uniforme. Aquí en esta escuela los estudiantes están supuestos venir en uniforme. Lo que estamos hallando es que vienen sin uniforme, dicen que los padres no tienen dinero para comprarme la camisa, que no tienen dinero para el pantalón, pero vienen con tenis nuevo, teléfono nuevo, audífono nuevo, pero no hay dinero para el uniforme. Y estamos diciendo, tienes que tener tu uniforme en esta escuela. Papás, hijos también, esa es otra cosa que hemos tocado varios puntos que también tiene que ver con el dinero. Financieramente, ustedes trabajan muy duro para conseguirse los chelines y deben de aprender a gastárselos bien. Enséñenles a sus hijos que hay reglas, las reglas de ustedes, que se comuniquen con ustedes. Si le dan un celular tan caro, ¿para qué es? ¿Para que jueguen? No, utilícenlo para lo que es, para tomar ventaja de la tecnología. Pero, por favor, hay que guardar el dinero para que comprar el uniforme, para comprar lo que dice la maestra, el lápiz, todas esas cosas. ¿Cuánto tiempo se tardan? Por ejemplo, si no puede conseguir el uniforme, ¿qué hace si en todo el día el niño no pudo conseguir un uniforme? Yo duran como media hora, 45 minutos buscando un uniforme, porque hay unos cuantos extra que la escuela tiene, que le empresta. So, eso duró como 45 minutos ellos fuera de clase. Ya nos dijo Wanda que eso es una pérdida de tiempo tremenda. ¿Alguna pregunta tienen aquí para el policía de la escuela, los papás? ¿Qué dentro de la escuela aquí, que algo que ustedes quieran saber? ¿No? ¿Nada? Sí, en cuanto al bullying y a las bromas que los niños se hacen, pues ellos están en un salón que es solamente para niños que hablan español. Uh-huh. Entonces vienen niños ya muy grandes de sus países.
con hábitos. Entonces es un balance muy delicado para decirle, mira, eso ya no aplica acá. El avión los trae muy rápido y para ellos hacer el cambio necesita mucho esfuerzo en la casa. Pero en al menos en Perú, a nadie lo llaman por su nombre. O sea, todo el mundo tiene cabeza de no sé qué, ojos de no sé cuánto. Y las bromas son altísimas. Y ya cuando te separas de ese ambiente y vuelves, no te cae tan bien. Ya no te gusta. Pero como vienen tan jovencitos y son tan nuevos, y todos están en el mismo salón, es muy difícil para decirle, mira, eso ya, ellos necesitan tiempo para controlarse. Yo creo que se les repite mucho en la clase, pero a las niñas y a los niños que sienten eso, lo primero es, eso no me gusta. Ajá, Eso le dicen a la profesora paso uno, le dicen al señor policía paso dos, me vienen a ver a mi oficina paso tres, le dicen a la principal, ustedes pueden ir y tocar la puerta de la principal. Ajá. Le digo, yo necesito hablar con usted. Pueden traer a sus padres, pueden hablar con mi Lorenzo. Y se hace y se paraliza el colegio. Ajá. O sus salones para hablar de eso. Pero nadie tiene derecho a sentirse mal. O sea, existe protección en el colegio. Pero necesitamos que ustedes lo eleven una vez, dos veces, tres veces. Ahí, ahí nomás. Pero necesitamos escuchar sus voces. Necesitamos, es un balance delicado porque sus compañeros no pueden controlarse a veces. Y eso viene de un refuerzo en la casa. Y era el motivo por el invitar a los padres para que nos ayuden con ese refuerzo. ¿Cuántas veces podemos decirle que no al niño aquí? Pero una vez más, el avión los trae muy rápido y ellos necesitan tiempo para aumentarse. Y es por eso que los padres necesitan tomar apoyo de los terapistas, de todo, a salvavidas que puedan cogerse, porque es traumático venir de un país a otro. Yo vine a los 23 años, yo pasé 10 años llorando, y ya era grande. Entonces es muy duro, tenemos que ver que venir y dejar lo conocido por lo desconocido es muy fuerte, no es fácil. Y ellos están navegando como los padres están navegando lo mejor que pueden. Claro. Pero lo que sí creo que es un mensaje para todos aquí es que no tengan miedo de hablar, no tengan miedo de preguntar, ni los papás ni los niños, porque todas las personas que trabajan aquí adentro están capacitadas y para eso están, para atenderlos. Pero si ustedes no les preguntan, no hablan, no expresan sus preocupaciones, entonces, ¿cómo van a aprender? Uno a veces se siente presionado porque dice, oh, no, pero el sistema aquí es diferente, no lo entiendo, ¿qué van a decir si yo digo algo? Eso está como uno ve como muy alto el sistema aquí. No, el sistema aquí es para nosotros, es mejor que nuestros países, porque uno puede hablar, y mejor aún porque ustedes, por ejemplo, aquí viven en español. Hay mucha gente que habla español aquí, no hay el problema del idioma. Entonces, yo creo que ustedes aún más están bendecidos porque tienen a gente como los profesores que están hoy. Yo ayer lo dije, ella viene desde las 5 de la mañana, desde el Acton, para hasta acá, para trabajar acá, y se tiene que ir hasta las 7 de la noche porque el tráfico a las 5 es imposible. ¿Y qué hace en su tiempo para espera? Está ideando cosas a ver cómo puede mejorar la calidad de los estudiantes de educación, la conversación, por eso estamos aquí. Entonces yo creo que, ayer se los dije, me inspiré, yo les estoy vendiendo hoy, ¿saben qué? Porque todo tiene algo, ¿no? ¿A qué vine yo a venderles? ¿Qué creen que les vine a vender hoy? Les vine a vender interés, les vine a vender amor, les vine a vender que se preocupen por su familia, les vine a vender que cada uno que se va de aquí hoy multiplique lo que escuchó aquí 10 veces. Háblenle, les invito, les vendo el bochinche. Hoy todo lo que dijeron aquí, váyanlo y cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Por favor, porque nosotros aquí adentro, esta gente vale mucho, los que están aquí tienen un poder inmenso. Todos tenemos un poder juntos. Vamos a hacerlo, vamos a hacer que esto sea una moda, vamos a hacer que esto sea, que se multiplique. Miss Lorenzo. Sí, no quería
quería que la familia se fuera un poquito preocupada en cuanto al tema del bullying. Tengo parte de mis estudiantes aquí y ellos saben que cuando vienen donde mí y me cuentan, ellos pueden hablar de su experiencia. Ellos me dicen, mi Lorenzo, me están haciendo bullying. Ellos saben que yo paro totalmente el tráfico en la escuela y a resolver eso ese mismo día. ¿Verdad que sí, mis hijos? Porque para mí, yo soy una, cuando el estudiante viene y me cuenta a mí eso, yo no lo dejo pasar por alto. Lo primero que hago es llamar a los padres para informarles de lo que está pasando con sus hijos y hacer una reunión, le cuento a dónde se come, nos movemos. Solo quiero que se vayan un poquito preocupados. Lo único que sí les pido que hablen con sus hijos, que ellos no se sientan intimidados, sino que habemos personas que sí nos preocupamos por sus hijos aquí en la escuela y que ellos vayan donde más se sientan confiables, cualquier maestro, cualquier persona de la escuela, que ellos se sientan bien y que le cuenten. La parte de usted como padre es decirle a sus hijos, cuéntame cualquier cosa, y si no te sientes contándomelo a mí, busca a alguien en la escuela que tú te sientas bien y se lo cuente, porque todo el mundo no es igual, ¿ok? Entonces hay gente que se siente estudiante, que se siente, no, con esa maestra me siento mejor para contar los problemas míos. So, usted como padre, porque a veces los hijos no quieren contarle a los padres, so, pero que ellos tienen sus personas aquí en la escuela que sí se preocupan por ellos, que vengan y nos hablen a nosotros. Claro que sí, pero a ver. Yo quiero agregar algo. Cuando yo llegué, bueno, antes de yo llegar de Santo Domingo, por experiencia propia, a mí siempre me hacían bullying por mi color de piel y por mi figura. Ahí está mi mamá de testigo, desde que yo estaba chiquita yo no quería ser negra. A mí nadie me diga que yo no quería, yo quería ser blanca porque eso era lo que yo veía y me hacían, me burlaban por mi color. Mi mamá está de testigo y eso también va para los padres. Tenemos muchas veces, los padres le dan como por decirle a los hijos, oh, tú tienes que rebajar, tú tienes que hacer eso. Y escucharlo en la casa y escucharlo afuera, a uno eso lo sube. Los padres apoyen a sus hijos. Si tu hija está gordita o tu hijo, y tú quieres que llore, hay forma de decirle a los niños, qué sé yo, ponte una, vamos al nutricionista, vamos al médico, a que no sé. Pero si en tu casa tú estás escuchando, oh, que tú estás muy gorda, todo empieza en la casa. El autoestima de un niño empieza en la casa. Si en mi casa me están diciendo esto y esto y esto, y me lo dicen en la calle también, yo no voy a tener ningún lugar en donde sentirme como bien. Exacto. Y reforzar la autoestima de un niño es bien importante. Conocer, por ejemplo, yo, mi mamá siempre, desde que yo le mencionaba que yo quería ser blanca, me sacaba fotos de artistas negros, de gente famosa negra, de todo el mundo. Y eso me ayudaba porque yo veía, oh, pero ella gente que se ven bien, que con su color de piel, se sienten bien con su color de piel. Padre, no juzgue tanto a los hijos que también que somos feitos y cosas así, pero si ustedes, que son nuestras figuras, que nosotros decimos, wow, mi mamá, mi papá me dijo algo y me están juzgando, eso me va a hacer la autoestima como a mí yo. Muchísimas gracias. ¿Sí? Y regresamos a que todo es por la casa y la responsabilidad de la educación y de la salud mental y física de su hijo es su responsabilidad principalmente. Así es que, bueno, antes de que nos vayamos, hay una, muchísimas gracias por tu compañía, un aplauso por favor. Ahora Zoila nos va a ayudar a darles un mensaje. Hay varios programas del verano que ya empiezan a dar trabajo a los jóvenes. Hay que aplicar para ABC Summer Works. Yo contrato varios chicos en el verano para que trabajen conmigo en la cultura. Pueden registrarse los chicos desde ya, aunque es en el verano, pero las cosas hay que hacerlas con anticipación, 6 y 3 meses de anticipación. Toda la información está aquí hoy. Tenemos toda esta información para ustedes. Tenemos la encuesta que también queremos que llenen, un importante para hoy porque se va a hacer una rifa también. Tenemos los programas de TAG, hay un programa de la Universidad de Massachusetts, ¿verdad? Un programa de verano. De verano. Les estoy dando a la familia esta semana para registrar a sus hijos en un programa de verano. No esperen junio,
No esperen julio para ver qué van a hacer este verano. Aquí hay información, el señor Lugo los registra inmediatamente para el verano y ya están conectados con la universidad. Este programa es bien bueno. Ellas pueden hablar de él. Es bien saludable para las muchachas. Entonces, esta noche que llegan a su casa, le dejan un mensaje y él les explica claramente. Una vez que están conectados con él.